gente, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Hoy les traemos otra película, recomendación del Muñeco Maraca. Director Roland Emmerich, película de 1992, Soldado Universal. Bueno, adelante, empezamos. La película empieza con nuestra Carolco negro, ¿no? Y en Vietnam, de 1969. Vemos acá que un soldado está preguntando dónde está el sargento y encuentra una aldea vietnamita, y vemos que hay individuos ahí liquidados, ¿no? Y él mira asombrado y trata de buscar al sargento, ¿no? Entre toda esa multitud de cadáveres que se ven ahí en la aldea vietnamita. ¿Y qué pasa? Resulta que el sargento está haciéndose un collarcito acá con la oreja porque se ve que no oye bien él. Y bueno, se lo está tejiendo él, está cosiéndose. Pero tiene dos rehenes, que son estos dos, y manda al soldado, en esta introducción, que los tiene que matar, que los tiene que aniquilar porque son traidores. Y él no quiere, entonces el sargento mata al hombre porque se intercede ahí justo cuando le va a pegar un tiro a la mujer. Y él le dice, bueno, sargento, tienes que matarlo tú. Y entonces él se niega, se va corriendo con la mujer, le tira una granada y se autoeliminan los dos, ¿no? Aquí vemos cómo se disparan, plá, plá, plú, 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 plú. Es madre. Ponen una bolsa de donde ponen a los fallecidos en el ejército y dice, acá no pasó nada, sigamos así. Acá vemos que ya estamos en Nevada, Detroit, en el presente actual. Vemos acá un avión que va descendiendo, un avión militar o comercial, como quieran ustedes decirle. Y bueno, vemos que hay unos militares, un convoy, y aparece este tráiler, este camión, con un tráiler atrás, todo camuflado, y acá baja nuestro... unos típicos de soldados, pero nadie sabe quiénes son, ¿no? Y acá están probando las cámaras, prueba de cámara, dice que feo que se te ve en cámara, Moreno, dice no sé, ahí, bueno, y acá vemos a nuestro, lo que vimos en el principio, a nuestro soldado, y vemos ahí que se preparan para hacer una incursión en un que mirá, que es con rehenes y todo, que hay gente muerta, y acá otro rehén que lo pasan para la cueva, es una represa. Vemos que acá también aparece una reportera fumando un pucho ahí, ¿viste? Viene y llega tarde, hace una nota. Y bueno, después veremos qué pasa con esta reportera. Bueno, acá vemos cómo tienen a los rehenes, que están todos comunicados, están por explotar todo. Y quieren que... a los rehenes quieren que liberen a unos amigos de ellos. Y acá vemos cómo la policía está mirando con sus rifles, con la mira, está mirando a los soldados cómo van aniquilando a todos los terroristas, los van liquidando, los van a cosas, les van dejando, porque ellos, los terroristas, se comunican, puesto uno todo en orden, puesto dos así, con unos radiecitos, y los doctores que lo están cuidando a ellos graban eso en una radio y lo ponen ahí como que siguen vivos, pero en realidad están liquidados. Y ahí dicen procedan a la fase 2, y los soldados proceden a la fase 2. Acá vemos como intercede un soldado, lo matan, pero el soldado revive y les pega un tiro. Y aparecen los dos, nuestros dos soldados universales característicos, que ve a esta parejita que le hace un flashback, un recuerdo de lo que pasó al principio que le comentamos. Y mira hacia atrás, le ha sorprendido y ve que está el sargento atrás de él. La reportera la despiden, obviamente, porque llega tarde y hace cualquier relajo. Entonces ella decide que se le ocurre la brillante idea de seguir a los soldados estos que hicieron este gran trabajo, cero muerto, y lo está vigilando. Lo está vigilando a ver qué hay ahí, qué es esto, qué es sospechoso. Y acá vemos cómo los soldados se enfrían, ¿no? Porque se calienta mucho, se rompen, supuestamente, dice acá el coronel. Bueno, y el coronel, Perry, le dan esas sensaciones que para la memoria, dice, bueno, ¿qué te pasó? Que te quedaste paralizado. Y bueno, le hacen, y ella va a investigar ahí, le saca una foto. Hay un soldado que fue que en la represa le dispararon y él revivió y lo mató a los dos. Y la mira con esta carita y dice, ¿qué está buscando, negra? Y bueno, ella sale despavorida, bueno, sale una persecución, ahí los atrapan. Dicen, quédese ahí, danos el film que tienes ahí. Ella no quiere, bueno, sale el soldado, le pega un tiro, ella aterrorizada, nos mataron. Entonces agarra al otro soldado, agarra y dice, ven conmigo, si quieres vivir, parece Terminator, esto, ven conmigo que yo te voy a rescatar. Entonces se la llevan un coso y ella le dice... Bueno, el coronel lo manda a detener el vehículo, él lo detiene, pero ella le saca esa cosa que tiene ahí, que es donde recibe las órdenes, y entonces lo deja sin comunicación. Y el coronel Perry está emocionado, triste, no. Está caliente porque le cortaron la comunicación con el soldado universal, señor. Y bueno, entonces van atrás de él. Y acá empieza todo el relajo, ¿no? Y donde se desarrolla el soldado universal, ella le dice
cómo salen ustedes, cómo son, qué hacen, qué... lleno de preguntas. Bueno, se quedan sin gasolina. Bueno, él empuja y empiezan ahí, empieza a empujar porque se quedan sin gasolina y llegan a este hotel Sucho acá. Y piden una. Pues él está muy caliente, se tiene que enfriar. Porque recordemos que. Y él lo mira con esta cara y le dice: ¿qué te pasa? Y no, estoy muy caliente, dice. Entonces él agarra y dice: bueno, le alquilo una habitación a los dos. Viene la chica, se van a la habitación y estos están a unas cuadras, estacionan a unas cuadras para que ellos no sospechen que estás tras de ellos, obviamente. Ella se quiere hacer una llamada, pero no hay comunicación porque cortaron. Él, como siempre en esa época, Jean-Claude Van Damme se desbola, acá vamos, pero no le puedo mostrar la otra parte y le muestro las piernitas, chicas, y la espalda. Si esperaban lo otro, no. Él sale en bolas afuera diciendo: necesito tu ayuda, trae bolsa de hielo. Ella dice: quédate tranquilo. Y bueno, estos dicen: pum, qué relajo, estos salen en bolas afuera. Bueno, se mete para adentro, pero otra vez llegan los soldados. Vemos ella en busca del hielo, pobrecita, porque quiere enfriar al soldado, obviamente, ¿no? Porque el soldado está recontra caliente. Y bueno, acá vemos como Jean-Claude Van Damme ponen una tina ahí, Luke se llama, en la película. Y la reportera que perdió el trabajo y quiere recuperarlo con este reportaje se llama Verónica. Acá vemos que los soldados empiezan a disparar discriminadamente a la habitación donde están ellos. Pla, 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 con ametralladoras, todo. Ellos se cubren y dice: espera aquí. Bueno, y entonces él agarra, ¿qué empieza a hacer? Empieza a romper las paredes de costado y entra en esta habitación. Y mira, asombrado, los chicos estaban haciendo lo suyo y apareció este. Después empieza a romper la otra pared y ella dice: sígueme. Entonces ella sigue agachada, gateando, se va despavorida atrás de él. Él sigue rompiendo las habitaciones consiguientes con su cuerpo hasta que llega a una habitación y, como es de acero, no la puede romper. Y dice: están atrapados, dicen los médicos, los científicos, no puede salir. Entonces entran los otros soldados a buscarlos, a atraparlos, pero no lo encuentran. Lo buscan por ahí, miran para acá, miran para allá, no lo encuentran. ¿Dónde estaban estos chicos? ¿Dónde están? ¿Se nos escaparon? ¿Dónde quedaron? No lo puedo... Y le mandan al Moreno: ve a ver la cosa térmica que tiene, porque tiene un rastreador, el soldado universal. ¿Y dónde estaban? Abajo, en las cobijas. Le dice: discúlpenme, chicos, estábamos viéndolos de por abajo de la sábana. Y salen en el auto y se escapan. Y acá este sargento está caliente, pues se le escapó otra vez el subordinado. Y acá él le explica que quiere volver a casa, que no sabe quién es, y dice: bueno, yo te voy a ayudar. Bueno, van a otro lugarcito, hay una gasolinería. Acá él le pide que le saque el rastreador. No, Maraca, ¿qué le pedirá? ¿Vamos a comer la papa? Bueno, puede ser Maraca, pero no, en realidad quiere que le busque el rastreador, que busque algo duro, algo duro, y que, bueno, encuentre el rastreador donde lo rastrean los militares. Empieza a tocar, está buscando algo duro, Maraca, ¿eh? ¡Uy, loco, esto se está poniendo bueno! Hasta que lo encuentra. Y aquí vemos que ya lo encuentra y le alcanza un cuchillo. Bueno, sácalo, pero ella le da asco, no quiere sacarlo. Dice: bueno, lo intentaré. Él se abre la pierna solo y ella le saca. Y acá vemos cómo llegan otra vez los militares detrás de ellos. Lo ubicaron otra vez en la gasolinería. Entran despavoridos, a donde estaban ellos, porque lo tienen rastreado. Entran a la habitación, a la cubacha, donde estaban ellos dos. La golpean la puerta, la patean y le empiezan a cagar a tiros así de sopetón, pero que el soldado nuestro Luke le había dejado una trampa y explota todo al carajo. Como vemos acá, no están nuestros héroes escondidos. Recordemos, dato de vital importancia, bueno, acá vemos cómo explotan, que cuando se enfrían ellos se regeneran, o sea que las heridas y todo se le curan. Bueno, aquí vemos a los soldados todos quemados, hechos miércoles, salen con los extintores de frío para enfriar a los soldados. Es un relajo bárbaro, hay una locura y ellos están escondidos ahí. Mira donde estaba escondido, ahí en la cajuela del auto. Salen y se meten adentro del tráiler a sacar los papeles, donde pueden ver dónde es, qué es de la vida de Luco, o dónde pertenece, dónde es, porque él no sabe nada, está desconsolado. Se escapan y el sargento de él, vivo, se escondió en el auto de él. Y lo atrapa. Bueno, lo empieza a ahorcar y él frena el auto de golpe y él sale por la ventanilla disparado, rompe todos los vidrios y cae ahí contra las piedras y queda ahí anonadado otra vez. Y dice: otra vez se me va a escapar. Y se escapa otra vez. Y acá el coronel Perry dice: se cancela la misión porque nos robaron los papeles, no podemos hacer nada. Pero acá él recuerda que es Andrew Scott, sargento de Vietnam, y le dispara al coronel Perry. Y acá el coronel Perry queda, le pegan un ojo y el coronel Perry, chao, catapum, se murió. Adiós, coronel Perry. Bueno, acá vemos que él toma a cargo la misión. Dice: ahora yo estoy a cargo. He relevado al coronel, porque él se piensa que todavía está en la guerra de Vietnam.
Bueno, ellos, los científicos quedan anonadados, estupefactos. Ahí dice, ¿qué vamos a hacer? No sé, que esperemos a ver lo que acontece. Él, bueno, se está inyectando ahí para hacerse más fuerte, dicen, comentan entre ellos los científicos. Acá ella se dispone a contactar entre los papeles a un tal a un doctor y llegan a una cafetería, piden de comer. Ella dice que lo espera ahí, que va a hacer una llamada. Acá vemos como él se arma otra vez el collar que tenía en Vietnam, de orejas, lleno de orejas, y los locos lo miran con cara de asco. ¿Qué hace este hombre? Y acá planean hacerle una trampa, ponerlo para inyectar porque está caliente, porque se calentó, y lo sientan en el banquito y lo empiezan a atrapar ahí. Pero sargento es vivo, este no es ningún Gil. Y agarra al Moreno que lo quería inyectar, lo agarra contra la cosa y le clava la aguja que se inyecta en la nuca para que ellos pierdan la memoria, porque recordemos, si pierden la memoria no pueden recordar dónde se murieron antes, que se murieron en la guerra. Bueno, acá él empieza a comer despavoridamente, viene la... ¿Vas a pagar todo esto que estás comiendo? Y él le dice, no sé, llama al cocinero, dice, ¿vas a pagar esto? Entonces él dice, no sé, no le contesta nada, empieza una pequeña trifulca dentro de la cafetería, él empieza con sus patadas típicas de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Características, de pum, pa, pa, mire como que este, con una carita acá, medio bombado, él empieza a quebrar muñecas y, bueno, pegar patadas, tira uno por la ventana, rompe el vidrio, y ella queda mirando por la ventana y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Está todo rico? Y él dice con esta sonrisa, sí, está todo muy rico. Lo queda mirando así como diciendo, ¿dónde sacaste este tipo? Y bueno, él le mira con la sonrisa y le dice, está todo muy rico, gracias por lo que me diste de comer. Como ellos ya no tienen el rastreador, acá nos hace un recuento que va el día 3, ¿no? De la persecución, donde empezaron los hechos. Y acá el Andrew Scott, que es el sargento, está en busca de ellos. Y llega a un baile, una whiskería, una balar. Y ellos se ríen, se mufan de él porque tiene un collar de oreja. Le hace una broma que ellos tienen un collar de nariz. Y acá él le pone una bomba, una granada al soldado. Dice que cuenta hasta 10, pero se queda atrapado con la misma granada y explota el camión con él, señor, un boludo. Acá él se lleva a los soldados que sobreviven y los mete en un congelador para ver si se curan de las heridas. Bueno, aquí vemos otro día, nos pone el día 5, que va y van ellos al campo de retirados, los retirados de Vietnam, van a ir al doctor. Y acá vemos como este es el único que sobrevive, los soldados universales, y este con un peso de carne. Y acá le está haciendo un pequeño discurso de que él va a salvar a todos, porque él está en la guerra y va a salvar de todos los traidores. Y acá el doctor le explica de que él lo agarró después de muerto, que lo revivieron, y para el programa Soldado Universal. Él fue uno de los primeros, después le dieron una patada en el tujo y se retiró. Acá él le da las gracias, le dice que se llevase en el autobús, que bueno, él se va solo a buscar a su familia. Pero se va al autobús y miren, la policía, estaban todos los militares, los policías atrás. Lo atraparon los dos, se lo llevan en una cárcel móvil, un autobús móvil. Policial, y aparece también el sargento Scott atrás de ellos, lo está persiguiendo. Le pega una patrulla, los caga a tiro, les tira granada al autobús. Ellos quieren escapar, no pueden. Le mata al que maneja. Luke va hacia adelante del autobús. El autobús va sin control por la carretera. Él los viene siguiendo. Ella grita y dice, ¿qué hacemos? Le tira granadas. Ella las saca, las granadas se las tira otra vez. Y bueno, él le pide que agarre y se tire del autobús. Y dice, yo no me tiro. Sí, tírate tú primero. Y bueno, ella te tira. El autobús da vuelta, cae así. Y el otro, el trailer militar lo lleva hasta el barranco. Y él sale del autobús, le pega un tiro al otro. Salta y el autobús y el trailer caen por el barranco y explota todo. Otra vez explota todo al carajo. Bueno, después de esta explosión, ellos piensan que han ganado, que han fallecido los soldados universales, que queda solo él. Se abrazan ahí muy emocionadamente y ella les dice, viene un policía que lo estaba custodiando, que quedaba vivo, va. Ella le pega un golpe y le dice, bueno, te voy a llevar a ver a tu familia, a tu granja. De Luc Devereaux se llama. Bueno, llegan a la granja, aparecen los padres. Dice, no, hijos, estás vivo. Él supuestamente a esta época ya tiene 50 años, pero está más joven que los padres. Bueno, ella, Verónica, dice que va a llamar y que va a salir, hay una tormenta. Pero cuando sale busca la llave, pero no la encuentra, la llave de la patrulla. ¿Y quién la tiene? El sargento, que está vivo, señores. Bueno, apaga todas las luces de la casa. Él va preguntando por qué, dónde están todos. Y él le grita de afuera, dice, ven acá, soldado, te voy a hacer obedecer órdenes. Las que no obedeciste en su tiempo, ven acá, termina tu trabajo, soldado. Bueno, él le pega un par de golpes al sargento, pero el sargento
Los inmuta, porque claro, es más fuerte que él, porque se está inyectando, señoras y señores. Y le pega un par de sopapos, unas patadas y lo tira a la miércoles. Y bueno, él se vuelve a inyectar nuevamente para ser otra vez más fuerte que él. Y bueno, de ahí Luke le pega con una madera, no le hace nada, él la ataja. Lo tira otra vez a la miércoles y ahí cuando está todo liquidado Luke lo va arrastrando, ¿no? Le dice, vas a obedecer las órdenes y vas a terminar el trabajo, soldado. Bueno, ahí vemos que ella los queda mirando, pero por atrás se está desatando, se está cortando las cuerdas que está atada. Bueno, ahí vemos como está liquidado Luke y él lo alza y le dice, bueno, termina tu trabajo. ¿Dónde le vas a apuntar? ¿A las piernas? ¿Al estómago? Bueno, a la cabeza mejor. Y él dice, no, no, déjame. Entonces la chica ahí cuando ellos se descuidan se escapa y él la mira con esa carita y dice, ah, te vas a escapar, vas a ver lo que te hago. Y bueno, ella va corriendo así, despavorida, y él le tira una granada. Le tira una granada y dice, explota todo otra vez, explota con ellos, pum, pa, pum, pa. Y él festeja, dice, lo he logrado, terminé mi trabajo, bien, soy el más mejor. Y ahí Luke se calienta y va corriendo y le vemos aplicarle una patada típica de Jean-Claude Van Damme directo a la cabeza, señoras y señores. Y ahí empiezan a luchar, le empieza a pegar, le empieza a pegar. Él ve que lo quiere tirar a los pinchos, pero el coronel, el sargento le dice: No, 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 no. Hasta acá llegaste y le empieza a dar de vuelta, le empieza a dar, lo tira al establo. Él le agarra, se vuelve a levantar. Están los padres ahí en el establo también. Y le saca, en un movimiento audaz, le saca una de las inyecciones y le inyecta a él. Y acá vemos cómo le tuerce el brazo y le empieza a pegar. Y pum, y pa, pa, y le da pa, típicas patadas en la cabeza, en el estómago, en la cara. Típicas todas patadas y piñazos de Jean-Claude Van Damme. Le pega una patada voladora, pum. Viste cómo ahí le queda, le va pegando, queda con esa cara nuestro querido sargento. Le pega una patada voladora, rompe el establo, tira otra vez hacia afuera. Este momento emocionante, ya vemos esa toma de Jean-Claude Van Damme caliente. Y él queda así, está liquidado, porque ya no puede más el sargento de tanta golpi la golpiza que le está pegando. Le pega otra vez, otros piñazos, hasta que lo lleva y lo tira y lo va a ensartar. Ahora donde antes lo quería ensartar, pero no podía. Queda ensartado ahí. El sargento ¡ah! Grita con dolorido y él se acerca a ver, confirmar que está muerto. Pero no, el sargento todavía no. Lo agarra del cuello y lo quiere arrimarse hasta él para pincharlo con él, donde está él para matarlo. Pero él se resiste y agarra en ese forcejeo típico de soldados universales. Le quiebra el brazo. ¡Ah! ¡Qué dolor! Me duele hasta a mí, señoras y señores. Bueno, aprieta el botón y ahí en esa cosa que es una moledora, lo muele todo, una máquina de picar carne, era. Se empieza a salir todos los huesos y todo por ahí, un asco total. Y bueno, ahí termina, va a ver a los padres y los padres también, va a salvo, por suerte. Bueno, después de él se dirige a ver a la chica, ve caminando, ahí dolorido, porque con todos los golpes que recibió, la ve ahí tirada en el piso, piensa lo peor, que había fallecido, le toca la mano y dice, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero está viva, está viva. Y él está rebosante de alegría. Se abrazan los dos y acá termina la película. Bueno, a esta película yo le doy 4 chorizos sobre 6. Despedite, Maraca. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! Nos vemos en la próxima, internautas.